Gracias, estimado Antonio, por la presentación. Presentarles mil excusas por la demora. Tuve un inconveniente con el computador, me tocó cambiar de computador. Decía en la primera charla, bueno, un saludo muy especial a todos quienes nos están acompañando por este medio. Decía en la primera presentación, en la cual me refería al turismo, que tenía un segundo momento y que tenía la intención de articular los dos aspectos en aras pues, de tratar de hacer un panorama. Primero hablaba, digamos, de Latinoamérica en una perspectiva de esas potencialidades que tiene en términos de diversidad biocultural, una riqueza exuberante, que esa riqueza exuberante parece ser la que ha materializado, por un lado, unos imaginarios sociales de que qué bonito tener esa riqueza biocultural, qué maravilloso, qué placer vivir en este continente en el sentido de todas esas potencialidades ecológicas que tenemos. Una diversidad biocultural casi inimaginable. Sin embargo, muchos de esos elementos naturales que caracterizan a nuestro continente parecen ser, en cierto modo, la desgracia en el entendido que esos recursos naturales, mal llamados recursos naturales, son los que tienen en la mira los agentes del desarrollo, las transnacionales, para promover saqueo, extranjerización de la tierra y otros aspectos. Y cómo el turismo bien planificado puede ser una apuesta que permita garantizar la permanencia cultural de las comunidades, generar ingresos, pero a la vez que se permita mantener la cultura. Eso era lo que planteaba en el encuentro anterior. Entonces, en este momento, desearía plantear lo siguiente. Un poco un cuestionamiento a la ciencia, a la disciplina, y desde esa perspectiva, mostrar algunos elementos que nos permita incidir, proponer la urgencia, la necesidad, la pertinencia de buscar otras formas de complementariedad con la ciencia. Una ciencia, debo decir, de por más necesaria y útil en el momento en que aparece. Porque esa ciencia nos ayuda a salir del oscurantismo, de todo ese esquema de que todo tenía origen divino. Indudablemente la ciencia como una de las formas que nos permite avanzar, salir de esa crisis, de esa ceguera que traíamos producto de toda la historicidad cargada de una dominación en el marco de lo que podríamos entender hoy la colonialidad del poder, infundido por quienes ostentaban la posibilidad de educar. Y en este entendido, pues sabemos que era en el marco de quienes venían avanzando en estas acciones, la Iglesia, ¿cierto? La Iglesia que hoy todavía sigue marcando uno de los patrones dominantes en los sistemas de formación. A nivel de escuelas, colegios y universidades en el mundo. Si vemos las grandes universidades de nuestro continente, son de orden religioso. Bien, entonces voy a tratar de avanzar un poco. ¿Cuál es el propósito? Permítanme un segundo, yo corro aquí mi cámara. El propósito, generar una reflexión sobre el rol de la ciencia en la sostenibilidad y la pertinencia de articular hoy los saberes locales para diálogos interculturales, intercientíficos, transdisciplinarios. Entonces, yo decía, voy a referirme muy rápidamente a esto, refería a la charla anterior al proceso histórico de cómo, si ponemos esos 4.600 millones de años en una escala de tiempo de 24 horas, el ser humano aparece es en los últimos segundos. Miren ahí en el último punto después de la era de los dinosaurios, que en nuestro entender los dinosaurios vivieron mucho, hace muchísimo, y resulta que no. Vivieron hace muy poquito, hace muy, muy poquito. Si ponemos esos 4.600 millones de años, los dinosaurios aparecen después de las 11 de la noche y desaparecen en un instante. Y nosotros aparecemos en los últimos segundos. Esto me dice que, o esta imagen nos dice que ahí en la parte de abajo ven las escalas, segundos, minutos y horas, ¿a qué equivale cada factor de estos?
Entonces, la joven existencia humana sobre la faz de la Tierra tiene una particularidad, y es que nuestro modo de habitar, de convivir en el hábitat, de vivir en el territorio, es el más insostenible de la historia de la Tierra, de todas las especies que han habitado en él. La especie inteligente, Homo sapiens, resulta ser la especie menos adecuada a vivir en la Tierra. Tan así que en ese poco de tiempo que llevamos en la Tierra, lo estamos afectando de una manera tal que podemos llamar de la época, en términos geológicos, del Antropoceno. Esa especie humana tan inteligente, tan maravillosa, tan dotada de sabiduría, de tecnología hoy, está poniendo en jaque su existencia y con ello la existencia de otras especies no humanas. No sabemos vivir con la Tierra, no sabemos vivir con la naturaleza que somos. Y vamos a ver un poco de dónde viene esa noción. Esta es la misma gráfica pensada ya desde la óptica de lo circular, desde los 4.000, 4.600 millones de años, y ahí vemos cómo el ser humano, es decir, para que conozcamos la naturaleza que hoy conocemos, es producto del desenrollo de todos esos factores que ven ahí. ¿Sí? Cada uno de ellos ha jugado un papel preponderante en la existencia humana. Pero la existencia humana, desde la razón, ha reconfigurado los modos de habitar. Y esto es dado por todo el avance necesario, útil, urgente que se dio desde la ciencia y desde la filosofía. El ser humano hoy no sabe habitar, por lo menos desde la sociedad occidental antropocéntrica, eurocéntrica. No sabemos habitar y la ciencia cada vez nos aleja más de los modos humanos, naturales y biológicos de entender y habitar la Tierra. Algunos cientistas muy positivistas, muy ortodoxos dirán, no, pero los datos lo evidencian. Indudablemente, insisto, no podemos negar los avances de la ciencia, pero no podemos desconocer que hemos avanzado en observar esa ciencia, pero hemos perdido en aspectos de entender la conectividad del todo con el todo. Entonces, ¿cuáles han sido las lenguas, idiomas que sustentan la ciencia? El latín, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el latín no era una lengua muerta hasta hace poco. Se hablaba latín en las universidades, las misas no se daban en español hasta el siglo pasado, hasta los años 60, 70, depende de qué lugar estemos hablando, pero incluso Linneo, Descartes, Kant, Copérnico, Newton, ¿cierto? Se referían desde el latín también. Y eso ha trascendido luego el inglés, pero parece que en los últimos 5 o 10 años estamos cambiando el lenguaje. Y cambiarle el lenguaje es cambiar los códigos de la cultura. La imagen que ven a la izquierda arriba corresponde a unas fotografías entre Guaviare y Chiribiquete, una de las regiones colombianas amazónicas más extensas, biodiversas, se supone que hay población no contactada. Esas imágenes corresponden a esas imágenes que hemos heredado, que nos han dejado los pueblos hace miles de años. Pero llegamos a un momento, ¿cierto?, en la actualidad donde, y muy preciso, el animalito, bichito, emoticón, ¿cierto?, con cara de asombro. Hoy el WhatsApp y todas estas cuestiones tecnológicas nos están reduciendo también el lenguaje, ¿cierto?, a una manito así, a algo desconcertado, a un beso, a un corazón, y asumimos, nos emocionamos más cuando alguien nos manda una manito así o un corazón a cuando nos dicen todo un discurso bien elaborado, ¿no? Entonces, nos afectamos cuando no nos dicen nada y nos dejan en visto, me dejó en visto. O sea, es decir, hemos reducido muchos de estos aspectos que nos han costado 15, 20 mil, 30 mil años, el desarrollo de la organización social, del lenguaje y demás, a un emoticón.
Bien, entonces, la pregunta es, ¿la ciencia es hoy una apuesta incompleta? ¿Es una apuesta incompleta? Ojo, no estoy en contra de la ciencia, hago ciencia, sino que cómo le ponemos sombrero, botas, abarcas, huaraches a la ciencia. El mito de Platón, el mito que nos propone Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Su idea es mostrar, en un sentido figurado, que nos encontramos encadenados dentro de una caverna. Y eso es desde que nacemos. La pregunta hoy es, en la ciencia actual, ¿qué es lo que no queremos ver? ¿Qué es lo que nos negamos a ver con la ciencia? Si cada vez vemos que el planeta va rumbo al declive, en crisis, y hacemos más y más, pero cada vez estamos más distorsionados, entonces siempre formulamos las mismas preguntas. Entonces, ¿será que hay que cambiar las preguntas? ¿Será que hay que cambiar el método? ¿Qué hacemos con la ciencia? O la mala aplicación de la ciencia, ¿cierto? ¿Será que hemos hecho de la ciencia un fetiche o un hueco más profundo donde ya no vemos la luz? ¿Será que la ciencia sigue o debe seguir siendo una propuesta de única verdad? ¿O abrimos la posibilidad a un pluriverso, a otros saberes, como lo plantea Edgar Morin, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, en ese entendido, voy a ir recuperando algunos decires de Paulo Freire, uno de los educadores populares más vertiginosos del continente. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir y tener palabra propia. ¿Cómo yo debo construir como estudiante, como docente, como investigador, como ciudadano, un discurso propio y no solamente estar repitiendo el discurso de los otros? Y el discurso de los otros, en nuestro caso, es el discurso de los opresores en términos de ciencia, ¿sí? Y yo insistía por eso y me cuestiono, soy agroecólogo, cómo la agronomía, ¿cierto? Lo que ha hecho es profundizar una crisis y una descampesinización. Lo mismo desde lo forestal, ¿cierto? Sí, hay unos estudios maravillosos, etcétera, todo lo que quieras, pero en términos generales hay un reduccionismo de las posibilidades forestales que tenemos nosotros en nuestro continente. ¿Y por qué? Porque nos han propuesto o nos han impuesto unos modelos de producción forestal que incluso ni siquiera son para este continente, ¿cierto? Que responden a las lógicas de afuera del trópico. Solo que el trópico da las condicionantes ambientales para que se potencialicen en términos económicos. Bien. Entonces, el crecimiento de la población ha derivado, o como causa-efecto, todo el tema de los problemas ambientales, ¿cierto? Sobra decir problemas ambientales como lluvia ácida, efecto invernadero, smog, desertificación, pérdida de biodiversidad, etcétera, 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 tanto en lo urbano como en lo rural. Procesos develados por Rachel Carson con su texto La primavera silenciosa y ahí todo lo que va a generar lo que mencionaba en la charla anterior de lo que va a ser el desarrollo sostenible. Bueno, no me voy a detener aquí para hacer hincapié en algunos aspectos. Quisiera entonces destacar un poco la biodiversidad en el mundo. Mesoamérica, Suramérica, pues resalta por la alta biodiversidad, pero también por los hotspots, por los puntos calientes. Esos lugares de altísima biodiversidad, pero de alta afectación por la presión humana sobre esos ecosistemas. Pues Brasil tiene, veíamos que es uno de los países con mayor índice de deforestación, sin embargo, la floresta amazónica indudablemente implica una altísima biodiversidad, una complejidad y una trama ecosistémica absolutamente maravillosa. Colombia, en estos términos globales, UICN, implica el segundo lugar en biodiversidad del mundo, sin embargo, por Colombia ser tan pequeño, sería el lugar más biodiverso. Esto no es de quién tiene más y de quién tiene menos. La cuestión es de qué estamos haciendo para mantener eso, porque no es Colombia. Colombia no es Colombia con esa biodiversidad si no tiene corredores biológicos reales, oportunos, con Panamá, con Costa Rica, es decir, con todo Mesoamérica. El intercambio genético que debe existir desde México, ¿cierto? De la zona sur de México, Chiapas, Oaxaca, todo esto, con todo Mesoamérica, todo Sudamérica, pasando por el tapón del Darién, y esto se configura y se conecta con la Amazonía. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo para mantener y mejorar esa biodiversidad?
Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir mirando, cómo la ciencia debería o qué estamos haciendo. Decía, estamos pasando por un momento muy complejo. Nunca hemos extinto tantas especies. Ahí tienen algunos datos generados de la lista roja de especies de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Miren el número de especies que forman el inventario global. Indudablemente con ese inventario faltan muchísimas especies, muchas especies que están desapareciendo día por día y no las percibimos porque son muy pequeñas en el agua, en el mar, en la selva, microorganismos, pero también grandes animales que la ciencia hoy aún no ha encontrado, no ha sistematizado. Entonces, esos son datos muy críticos y que, insistimos, en las próximas dos décadas por el cambio climático y por la presión sobre los ecosistemas, expansión de las fronteras urbanas y agrícolas, van a deteriorarse. Sin embargo, hacemos más estudios, más diagnósticos. El planeta está sobrediagnosticado, pero las estrategias que planteamos responden a atacar consecuencias, no causas estructurales. Bien. Algunos datos, ahí me faltó una imagen, no sé qué se hizo. Los datos científicos revelan que la Tierra se dirige hacia una extinción masiva, la sexta extinción masiva. ¿Ah? Entonces, esta sexta extinción masiva tiene un corte y es que los humanos somos los casi únicos culpables. Y esta extinción es 1000 veces más alta, más ágil que antes de la aparición de los humanos. Decía, todas las especies cumplen una función en el ecosistema, todas, por insignificante entre comillas que sea. Pero el ser humano, ¿cuál es la función real en el ecosistema? Solo que nos hemos creído dueños y señores, amos, todos poderosos, que, tan poderosos que creamos a un Dios desde nuestra imaginación y nos consideramos señores, amos de la naturaleza. Por eso el epistemicidio de hablar de recursos naturales. ¿Cierto? Entonces, esa noción de ciencia reduccionista que heredamos desde Kant y desde Descartes, hay que decirlo, con la crítica de la razón pura, ¿cierto? El método científico, desde ahí, ese es el primer elemento necesario en su momento, pero hoy, posiblemente con la necesidad de repensar, desde ese momento que empezamos a postular la ciencia, lo cual insistimos es maravillosa, urgente en su momento, pero esa noción que propone Kant, Descartes con sus bases en Platón y Sócrates es lo que nos va, y otros, es lo que nos va a hacer toda una propuesta de ciencia, el positivismo, todos estos elementos de la ciencia, y los que van a reducir el espectro de las cosas, todo medible, y es el primer elemento de crisis de conocimiento a largo plazo, en el sentido que vamos a desconocer otras formas, otros saberes. Y la disciplina lo que nos va a fragmentar es el conocimiento. Insistimos, muy valioso, pero que hoy es necesario repensar y replantear. Incidir ya en maneras interculturales, inter y transdisciplinarias, no solamente el pensamiento complejo, sino transcomplejo. Bien, entonces la pérdida del hábitat, como uno de los factores más importantes o más complejos en la pérdida de la biodiversidad en el mundo, degradación de los hábitats, pues ha incidido en la pérdida de hábitat para aves, reptiles, mamíferos, peces. Implica esto también el sobreaprovechamiento de algunas de estas especies, ¿cierto? La contaminación hídrica, en temas de atmósfera, el aprovechamiento insostenible, cambio climático que cada va a ser un tensor más fuerte y fuertemente y aunque poco conocido, en algunos contextos, claro está, es las especies invasivas, las especies introducidas, ¿cierto? Hay un fuerte índice de especies introducidas a nivel del mundo que están acabando las dinámicas naturales de los ecosistemas. En cada región, en cada contexto, pues encontraremos diferentes, aunque en algunas compartimos la misma. Por ejemplo, la tilapia, la cachama, hablando de peces. ¿Qué pasó? Aquí me falta una imagen. Bueno, factores de pérdida de biodiversidad en Colombia.
Bueno, igual que como en el orden nacional es el sobreaprovechamiento, la sobreexplotación y el uso indiscriminado de los territorios por deforestación y agricultura. Aquí teníamos número de grupos biológicos, algunas estimaciones. Entonces, es muy interesante el dato, cómo se viene trabajando desde Colombia. El Instituto de Recursos Biológicos von Humboldt, los institutos, las corporaciones autónomas, vienen las universidades, ¿cierto? El Sistema Nacional Ambiental somos todos, y eso implicaría, digamos, una reconfiguración de qué y cómo estamos investigando, y dentro de eso, indudablemente, involucrar a las comunidades locales. Especies endémicas en Colombia, ¿cierto? El chocobio geográfico, las tres cordilleras hacen que Colombia presente unas configuraciones ambientales climáticas exuberantes y eso potencia la diversidad biológica y dentro de ello los endemismos. Pues, pero no me voy a detener un tanto ahí. Estos serían especies amenazadas en Colombia, pues tenemos muchas especies amenazadas, muchas especies, lo cual pues es crítico, ¿cierto? Porque sabemos que una especie amenazada es porque hay un ecosistema amenazado o ecosistemas amenazados, depende de la escala de la especie. Sí, pero tener, digamos, el jaguar, la danta, como especies amenazadas es porque todo, la danta o tapir, es porque todo un ecosistema está amenazado. Por eso la importancia del corredor, por ejemplo, del jaguar que viene desde Mesoamérica y baja y pasa por Colombia. Es necesario, pero vamos a ver, pues, que en estas zonas hay proyectos minero-energéticos, extractivistas, etcétera, etcétera, que ponen en peligro estas especies. Especies objeto de comercio, mire que tenemos en el marco de lo que hemos llamado o de lo que se ha llamado mercados verdes, biocomercio, comercio alternativo, etcétera, etcétera, pues tenemos un invaluable número de especies que son objeto de comercio, pero también de conservación, implica planes de manejo. No solamente es entender las aves, ¿cierto? O entender los macroinvertebrados o entender los mamíferos, los peces, sino entender todo el sistema complejo. Y buena parte de esto son sistemas alimentarios, es decir, vegetación o animales que viven de esa vegetación. Es decir, la conservación no se hace solamente conservando la especie, sino conservando el entorno, la gente. Conservación no se hace sin educación ambiental. Es imposible hacer conservación sin educación ambiental. Entonces, en ese entendido, ese territorio que hemos descifrado con algunos datos o que hemos mostrado con algunos datos a nivel global, a nivel de Colombia, pues indudablemente es producto de unas investigaciones muy interesantes, pero esas investigaciones han desconocido que el territorio no solamente es un territorio físico, un territorio material, el territorio es también un territorio inmaterial. Algunos autores, Mancano, Goldman, Rothstein, Deas Malcolm y Harvey, nos proponen unas nociones de territorio que nos amplían el espectro para entender las relaciones de poder que se configuran en la construcción del territorio. Dicho eso, el territorio es la construcción social del espacio. El territorio, no hay territorio sin humanos. El territorio es la materialización de la existencia humana. Y en esa existencia humana hay otras especies no humanas que habitan con nosotros. Pero además, ese territorio es configurado también por quienes piensan diferente a nosotros, los académicos, los de que habitamos la sociedad urbano-industrial, lo que hemos sido adoctrinados por Kant y Descartes, así no lo hayamos leído, y piensan y hacen el territorio diferente, en este entendido, los pueblos indígenas. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de Colombia el 30% es territorio indígena. México tiene buena parte de territorios indígenas, o casi 80 pueblos indígenas. Bolivia tiene 36 pueblos indígenas. Ecuador tiene buena parte de territorios indígenas, áreas protegidas. Guatemala, por favor, pueblos indígenas. Buena parte de su población se autorreconoce indígena. Entonces, tienen formas diferentes de entender el territorio y de construir el territorio y de llamarle diferente a la naturaleza. Desde ahí, las ciencias emergentes, como lo mencionaría Michel Foucault en Arqueología del Saber, capítulo Ciencia y Saber, tenemos que reconocer esas otras formas de hacer saber, de saberes, de hacer ciencia y de sabidurías. ¿Y esto por qué lo menciono? Pues simplemente algo de esto refería la anterior presentación y es la cultura de nosotros y la cultura de nosotros. ¿Cuál es la cultura de los otros?
¿Cuál es la ciencia de los otros? ¿Por qué solo leemos literatura de afuera? Por lo menos las teorías más fuertes que manejamos son teorías de afuera. No son teorías nacidas en América Latina. No lo son. No lo son. Sí, hay algunos postulados, pues maravillosos. Necesitamos generar más. Entonces necesitamos generar una apuesta desde nosotros, desde el sur epistémico. Cuando digo sur epistémico, no me refiero a una categoría geográfica. Estoy retomando aspectos de Walter Minolo, Catherine Walsh, Aníbal Quijano, Santiago Castro y otros pensadores que dicen que tenemos saberes muy valiosos en todas las ciencias. Y eso implicaría reconstruir los imaginarios de nosotros como académicos y como investigadores, como científicos o como ciudadanos. Para eso me refiero solamente a dos aspectos, que es la colonialidad del poder en el marco de la imagen, de los mapas. En la imagen ven dos mapas. El que está punteado en negro es la proyección que nos hace Mercator. La proyección de Mercator nos dice que Sudamérica es más pequeña, México, África es más pequeña y Europa es más grande. Estados Unidos, el norte es más grande. Pero nos dice Peters, mire, y hay otras proyecciones, eso es simplemente error. Ese error que lleva desde 1560 es una proyección de error. Cuando ves el mapa, desde arriba vas a ver más grande lo de arriba y vas a ver más pequeño lo de abajo. Él hace unas correcciones matemáticas, Peters, hace unos 70 años, y nos dice, mire, en la realidad, Estados Unidos, Norteamérica no es tan grande. Canadá no es tan grande. Sí es grande, pero no tanto. Y por el contrario, Sudamérica es mucho más grande, como lo ven en la línea, en el dibujo verde. Y África resulta ser dos veces o un poco más de dos veces más grande de lo que nos lo pintan. Y Europa resulta ser más de dos veces, es más pequeño, perdón. Entonces, ¿por qué jugamos o por qué han jugado con los mapas en ese sentido con nosotros? ¿Será simplemente que se les pasó o hay una estrategia detrás en el marco de la colonialidad del poder? Y asimismo, con la colonialidad en el marco de la literatura, de la ciencia reduccionista que leemos. Porque el método científico y los saberes no ha permitido que incorporemos los saberes excluidos. Entonces, la colonialidad del poder en los territorios, las mentes, desde la educación, desde la ciencia y otros factores como la religión, han incidido y promueven el subdesarrollo. Por ende, el subdesarrollo no es una categoría económica o de organización política, el subdesarrollo primero es una categoría mental, es una estrategia de dominación mental. ¿Para poder qué? Pues mantener los procesos que se han propuesto, que se han modelado, que se han instaurado desde las teorías del desarrollo, por ejemplo, desde la teoría de la dependencia, hacia los países subdesarrollados. Entonces, no podemos pensar más allá de los límites de la frontera que se nos propone o se nos impone. Entonces, parece ser necesario que desde las ciencias ambientales, desde las ciencias forestales, desde la ingeniería forestal, desde el turismo, podemos reorientar, rehacer, repensar esos modelos de desarrollo, esos modelos teóricos y empezar a construir desde nosotros, desde el sur, desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias, maneras diferentes, alternas. ¿Por qué no? Que dialoguen con lo eurocentrado. Mencionábamos la vez pasada, ¿por qué donde se origina la agricultura o donde existe disponibilidad de agua, sol, semillas y saberes, es donde se evidencia más el hambre? ¿Será eso parte de un estructuralismo del desarrollo o una condición divina? ¿O es que tenemos unos modelos de saqueo impresionantes que no nos hemos dado cuenta o que patrocinamos, incluso con nuestras propuestas investigativas? Bien, entonces, voy a referirme un poco a la colonialidad del poder. Esto lo dice Fausto Reinaga, refiriéndose a toda la propuesta de colonización, ¿cierto? Entonces, él dice, ojo, aquí ya me refiero netamente a lo indígena. Él es muy crítico del desarrollo, me parece que es uno de los pensadores más prominentes del continente. Y uno de los elementos de la colonia para los pueblos indígenas, para la colonización y occidentalización, fue la alfabetización. Y desde ahí ha generado que incluso se sienta fobia hacia lo propio,
Entonces, la religión, la alfabetización, la educación para los pueblos indígenas ha sido un proceso de opresión, de extirpación del pensamiento originario. Sin embargo, eso persiste hoy. Y eso persiste gracias a la vida cotidiana, ¿cierto? Una ciencia endógena que responde a las necesidades, que no es validada por por un grupo de científicos, ¿cierto? Sino por la vida cotidiana. Entonces, el tema de descolonización implica sacar al invasor del espacio donde ha colonizado. Pero el término, digamos, eso implicaría el término descolonización. Y el término desoccidentalización, perdón, implicaría sacar de la mente el imaginario que nos quedó del colonizado, ¿cierto? Por ejemplo, tecnología, por ejemplo, religión, por ejemplo, lengua. Sabemos que eso es muy difícil. Pero entonces, ¿cómo descolonizar y desoccidentalizar hoy las ciencias ambientales, las ciencias sociales? Y descolonizar y desoccidentalizar no quiere decir sacar todo, sino recuperar, revalorizar lo propio y ponerlo en diálogo armónico, respetuoso con la ciencia dominante, con el reduccionismo del positivismo de la ciencia dominante heredado desde afuera. Yo esto lo hablo y lo pongo pues porque el Congreso amerita, ¿cierto? Hablando de la ingeniería forestal. Yo he trabajado en comunidades, en zonas selváticas, donde vamos con diferentes profesionales dentro de esos expertos en temas forestales del trópico. Y resulta que cuando empezamos a hablar o cuando empezamos a hablar sobre la cuestión forestal, parece que yo fuese con personas iletradas, profesionales, en temas forestales. Y resulta que las comunidades locales tienen un saber impresionante, impresionante sobre esas especies, sobre todo los mayores. Entonces uno dice aquí, ¿quién sabe y qué sabe? Pues precisamente es porque el reduccionismo no nos ha permitido ver más allá. Entonces, por eso la necesidad hoy que las ciencias impliquen ciertos procesos de descolonización y de diálogo. La ciencia hoy requiere salir hoy del confort epistémico y de ese diálogo de sordos entre las disciplinas. Necesitamos indisciplinar las disciplinas, necesitamos descolonizar el saber, reinventar el poder, como lo diría Boaventura de Sousa. Necesitamos hacer unos procesos más contestatarios en la academia, que realmente respondan a los territorios, que respondan a la cultura en la cual nos encontramos inmersos, y no solamente a esas formas estructurales y esterilizadas de la academia. Necesitamos sacar la academia de los espacios de formación del aula a transitar en las distintas realidades sociales. Hoy, América Latina requiere con urgencia que nosotros, los que habitamos este continente, que hacemos ciencia, que estamos en la academia o que simplemente somos ciudadanos del común, desapercibidos, que no tenemos nada que ver con lo social, con lo ambiental, con lo forestal, que no estamos en el marco del hacer, del oficio del turismo, pensemos y repensemos nuestros modos de habitar. Para ello, parte del pensamiento ancestral es importante para retomar esos procesos de descolonización y desoccidentalización. ¿Cierto? ¿Qué piensa Occidente sobre los marginados o sobre las sabidurías del sur epistémico? Preguntémonos nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué piensa de los saberes excluidos? ¿Sí? ¿Qué tanto sé yo y qué tanto saben los que no son académicos en esos temas, pero que viven de esos temas? ¿Cómo podríamos nutrirnos los unos a los otros? ¿La ciencia como verdad incluye o excluye a otros pensares? ¿Será eso? ¿Será que sucede eso? ¿O será que nuestra ciencia y nuestros proyectos de investigación incluyen otros saberes y otras sabidurías? Porque hay que decirlo, el diálogo de saberes que propende por el respeto de los otros también es una categoría de la academia. Por eso la necesidad de hablar de diálogo de saberes y diálogo de sabidurías, porque las sabidurías yacen en los contextos locales, en la cuestión de los pueblos que no están bajo la estructura occidental propiamente dicha. Entonces, esto requiere que necesitamos hacer quizá un análisis crítico de cómo estamos orientando la academia, la investigación, la ciencia y la tecnología en nuestros países. Y desde ahí, desde la vida cotidiana, desde la investigación de base, desde las ciencias básicas, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, podamos repensar el qué y el cómo hacemos investigación.
no solamente pensando en la investigación disciplinar, sino pensando en una investigación transdisciplinar. Para eso es necesario, y yo debo decir que todo el modelo de educación, de vida cotidiana, de ciencia nuestro, está en el marco de las alternativas del desarrollo. Para mí este cuadro, esta imagen rompe todo un esquema de pensamiento, porque todo el pensamiento de Kant, de Descartes, todo el proceso de ciencia que tenemos hoy, la literatura más fascinante que podemos tener y la menos conocida, es producida en las alternativas del desarrollo. Y todo lo que emerge por fuera de la ciencia, por fuera del pensamiento occidental, por fuera del capitalismo, si se quiere, es alternativas al desarrollo. Entonces la invitación es a que desde las alternativas del y al desarrollo, en el marco de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, de nuestra vida cotidiana, pongamos a dialogar, pero en el marco del respeto y de la complementariedad y de la reciprocidad, pongamos a dialogar las alternativas del y al desarrollo. Esto lo estoy pasando muy rápido. Yo los invitaría a que indaguemos en las alternativas al desarrollo, porque hemos transitado nuestra formación desde que nacimos, desde las alternativas del desarrollo, y las alternativas al desarrollo las hemos descuidado. Y incluso el mismo Papa en el Laudato Si dice que buena parte de la crisis ambiental la resolvemos yendo a las alternativas al desarrollo. Entonces, pues no está de más, no, el Papa no nos dice nada muy novedoso, nos dice algo que ya se ha dicho en otros contextos, pero lo importante del Laudato Si es que lo dice el máximo jerarca de la Iglesia y que hace un llamamiento al modelo, digamos, económico global, a que debe hacer algunas cosas con cierta mesura. Entonces, la invitación es a mirar las alternativas al desarrollo, a hacer toda una propuesta desde las alternativas mismas de la ciencia. Y esto, hago una simplemente una pregunta, ¿existe una crisis en la ciencia o es una manifiesta crisis en la crisis civilizatoria? Perdón. ¿Tenemos crisis de ciencia o tenemos crisis civilizatoria? ¿O la crisis civilizatoria es la consecuencia en la ciencia? Entonces, los problemas ambientales hoy requieren una renovación de las preguntas de investigación o la incorporación de otras epistemologías. Y esas otras epistemologías, insisto, las encontramos en las alternativas al desarrollo, en lo que se ha llamado, creo que se me está acabando el tiempo, en lo que se ha llamado epistemologías del sur, el buen vivir y otros aspectos, o simplemente el diálogo intercultural, el diálogo intercientífico. Entonces, el diálogo de saberes y sabidurías, podemos pensarlo en una alternativa para las ciencias emergentes, desde la interculturalidad y lo intercientífico. No decimos no a la ciencia, pero necesitamos sacudir la ciencia, indisciplinar las ciencias y a ese diálogo entre las diferentes ciencias, incorporar la interculturalidad para hacer desde ahí una apuesta que incluya los saberes en el marco de los saberes excluidos del sur. La descolonización y la desoccidentalización epistémica y de las ciencias o de las epistemologías del sur implicaría no buscar siempre un norte, ¿cierto?, como derrotero para caminar nuestras utopías, sino buscar un sur para construir entre todos y entre todas una apuesta que le permita a nuestro continente reconstruir sus imaginarios, sus saberes y sus sentires, para que desde ahí nosotros, los presentes habitantes de este planeta, le podamos heredar a las futuras generaciones, como lo plantea el desarrollo sostenible, un planeta donde esas cifras que veíamos de la crisis ambiental, de la pérdida de la biodiversidad, hayan reducido, donde las futuras generaciones reconozcan en nosotros, la generación anterior, seres que hicieron algo de acuerdo a las directrices globales que les permitieran a ellas disfrutar del planeta, del único planeta que tenemos. Y no que se diga lo que decimos hoy, las presentes generaciones, que la generación anterior no hizo lo suficiente para mejorar las condiciones de vida de nosotros. Las generaciones anteriores quedaron en deuda con nosotros. Es deber de nosotros, los actuales habitantes de la Tierra, no quedar en deuda con las futuras generaciones. El planeta, dicen los indígenas originarios, el planeta no es de nosotros, lo heredamos de las futuras generaciones. Y es nuestro deber como ciudadanos heredarles
un mejor hábitat. Y para eso, el hábitat nuestro tiene que cambiar. Y cambia siempre y cuando hagamos otros modelos de ciencia, ciencia incluyente, ciencias endógenas, ciencias no por resultados, sino ciencias pensadas también en la integralidad de lo que implica la vida. No es por nosotros, es por las futuras generaciones, pero también es por el bienestar de los socioecosistemas, de la naturaleza no humana, que estamos pensando un modo diferente de hacer ciencia. Eso era lo que les quería decir. Muchas gracias y espero haber sido un poco claro con estas posturas y excusarme por aquellas que de pronto hayan sido divergentes o poco entendibles. De mi parte, muchas gracias y que pensemos lo ambiental, que pensemos lo social desde el sur epistémico. Muchas gracias.